Ok, chicos, anotarse todos, todos regálenme su correo institucional a un ladito, por favor. ¿Qué tal me escuchan? Buenos días, maestra. ¿Bien? Ok. Buenos días. Bien, Bien, maestra. maestra. Bien. Ok, vamos a encender las cámaras, los que podemos. ¿Qué tal les fue con la tarea? Por ahí necesito hablar con ustedes. He visto muchos errores al subir tareas, entonces necesito que practiquemos. Ahí está. Okay. ¿Me ven bien? ¿Me escuchan? ¿Todo bien? Sí, maestra. Ok, chicos, por favor, les quité el reactivar micrófono. Ustedes pueden activarlo y desactivarlo, por favor. Si tienen ruido, respetemos a todos y a la clase, entonces se ponen en silencio, ¿ok? Y todos solo nos activamos cuando participemos. A ver, chicos, necesito, déjenme agregar a sus compañeros, que me digan sinceramente quién sabe subir tareas a Classroom, quién no, quién sabe convertir en PDF, quién sabe dónde adjuntar la tarea en el enlace. Me he dado cuenta que hay muchos errores y no saben, entonces, subir tareas. He estado revisando tareas. Por ahí yo creo que si me mandaron apenas ayer en la noche, son los únicos que faltan, pero ya revisé todas. Me he dado cuenta que no saben subir algunos la tarea y no pasa nada. Todos estamos iniciando en esto y yo quiero Como yo, explicarles. ¿Quién dijo yo? Aarón. No sé, no sé ciertamente quiénes porque tengo muchos alumnos, pero sí me doy cuenta que de este grupo y de otro grupo. Pónganse en silencio, por favor, recuerden. Entonces, realmente están enviando tarea, pero no le dan a entregar. Entonces, yo ahorita voy a entrar a Classroom y voy a compartirles para que ustedes vean y me vayan preguntando. Si yo no entro a tareas sin entregar, no me doy cuenta que hay muchos que subieron la tarea ahí. O sea, adjuntan el archivo y ya le cierran y no le dan marcar como entregado o enviado. Entonces yo no los veo y me están escribiendo por WhatsApp, maestra, no me ha calificado. Maestra, es que no sé cómo subirla, no pasa nada, pero escríbanme. Porque muchas no las califiqué porque a mí no me aparecen entregadas, sino que me dio curiosidad. Y me metí sin querer a uno por uno, uno por uno, y me di cuenta que había más de 10 tareas entregadas en el área de sin entregar. Si yo no abro ese apartado casualmente, se quedan sin calificación. Entonces, vamos a aprender cómo, mejor les enseño. Y otra cosa, están adjuntando tareas en enlaces que no son y no se pueden calificar, porque, por ejemplo, si ustedes suben dos tareas en un solo enlace, la calificación vale 5 y ustedes están juntando 2 y se van a perder la calificación de una. Entonces son puntos menos porque están adjuntando mal. Me doy cuenta que no leen las instrucciones. Estoy poniendo actividades solo para alumnos que no ingresan a Zoom, o sea, que no están presentes como hoy, por trabajo, por actividades, etcétera, no tuvieron internet, etcétera, lo que sea. Y ustedes me dicen, maestra, ¿cómo le voy a hacer con esta tarea? Ahí dice claramente, para alumnos que no ingresan a Zoom. No se preocupen, ustedes no tienen que hacerla, solo es para los que no ingresan. Y luego le dan entregar a esa tarea y me adjuntan cosas ahí que no van. Aunque ustedes me adjunten ahí cosas, yo no las puedo calificar. Entonces realmente me doy cuenta que no leen. Y si no, me duplican las tareas, me suben los enlaces en dos y no es así. Entonces, realmente díganme quiénes tienen dudas y yo les voy explicando para poder iniciar con la clase. Me interesa mucho esto porque ayer regresé muchos trabajos y muchas tareas porque estaban equivocadas. Entonces, vayan diciéndome en qué les ayudo y yo les explico y puedo abrir mi Classroom y decirles cómo adjuntar tareas. ¿Saben cómo convertir en PDF? No. Ok, les voy a enseñar entonces. Sí, explíquenos, maestra, por favor. Voy a compartir mi pantalla.
Esta clase se llama TICS Tecnologías. Es otra. Pero no digan. No. No digan, aunque se está grabando, que les estoy explicando. Ok. Ok. Muy bien. Okay. ¿Pueden ver mi pantalla? Sí. Bueno, este es el... Sí, maestra. Este es el Classroom. Sí. Lo malo aquí es que es como docente. Algunas funciones no las van a ver, otras sí, y yo no voy a ver algunas de ustedes. Pero creo que si cierro esta y entro a la de mi hijo, no sé si se cierra el Zoom, pero si se cierra, vuelven a entrar, ¿eh? Sí. Voy a entrar a la de mi hijo para que vean cómo, como alumno, cómo yo puedo subir, porque en el que estoy soy docente y hay cosas que no se ven. Por favor, pónganse en silencio. Ok. Ufa. Porque en la grabación se escucha mucho ruido, no vean mi contraseña, no se la aprendan, que ya ni me acuerdo cuál es. Ahí está. Vamos a ver de aquí. Ok. Este es el classroom de un alumno, ¿ok? ¿Todos ven? ¿Normal? ¿Bien? ¿Pantalla? Sí, maestra. Yo sé que algunos van a decir, ay, ya sé subirla, ya la maestra va a repetir. No, hay cosas que no sabemos. Algún detallito, todo es nuevo, va cambiando. Los que van iniciando, por favor, anotarse en el chat, regálenme su cuenta institucional y pongan atención, estamos explicando el Classroom. Ok, aquí yo voy a entrar a mi primera clase. Tengo 4 materias, ustedes deben tener, no sé, 1 o 2. Por lo pronto van a entrar a sociología. Entran. Es como si fuera sociología. Este es el tablón que ustedes ven. Aquí yo voy a poner, aquí donde estoy subiendo y bajando todos mis mensajes. Eso ya lo saben, ¿no? Y aquí comentan, etc. Yo quiero ver qué tareas tengo pendiente, que yo recuerdo que tengo un montón de inglés que no he entregado. Aquí me puedo ir directamente donde dice ver todo y si no, me voy a trabajo de clase. Ustedes se van a ir a la materia de sociología. Aquí les va a aparecer, así como a mi hijo le aparece conocimiento del medio, matemáticas, español. Ustedes se meten a sociología, ¿ok? Esta es mi tarea pendiente. Imaginen que es mi tarea que yo les estoy asignando. Entran a la actividad, le dan clic. Ahí dice tarea, actividades del día de hoy, etcétera, español, matemáticas. Imaginen que es mi tarea, ¿eh? Se van a ver tarea. Vean qué dice aquí, añadir o crear, marcar como tarea completada. Yo quiero entregar algo aquí, por ejemplo, aquí dice dibujo con sílabas. ¿Qué día estamos? Añadir. 19. Espérame un tantito. 09. 2000. Ya, es que los tengo que silenciar, si no, no me escuchan. Ok. Se van a añadir o crear. Ustedes ya hicieron esta tarea. Ah, me voy a ir a añadir y me voy a archivo. Ahí me va a aparecer. Todos tienen duda aquí. ¿Dónde lo busco? En reciente, subir, mi unidad, destacados. Le dan subir porque va a abrir el dispositivo donde están ustedes ingresando, ya sea la lab, computadora o teléfono. Le dan aquí en browse. Browse. Yo tengo mis trabajos, por ejemplo, en una carpeta. No sé, ustedes lo van a tener también guardado en descargas o una carpeta especial, no sé. Yo, por ejemplo, me voy aquí. Voy a buscar alguna cosa cualquiera. Ahorita la elimino. Un ejemplo, tarea de Luca, que es mi hijo. Digamos que esta es mi tarea. Digamos que es esta. Un ejemplo, ¿eh? Le doy a abrir. Ahí ya se está adjuntando. Vean. Y ya ustedes se salen. Por lo que yo veo, ustedes se salen. Si ustedes no le dan en entregar, a mí no me aparece aunque la adjunten. Y ya vi que muchos tienen ese error o confusión. Creen que porque ya se añade, ya se entregó y no. Le dan en entregar. Si quieren adjuntar más, vuelven a abrir. Archivo. Y se van. Si ustedes le dan a mi unidad, sale Drive. Drive es una carpeta que almacena en su cuenta personal. Perdón, déjenme quitar mi WhatsApp. Todo. Ustedes no se van a ir ahí, al menos que lo tengan guardado en Drive, pero no creo, la verdad.
reciente tampoco. Reciente significa lo último que han subido. Le dan en mi unidad, se va al drive. Vean, ahí dice My Drive, que es su almacenamiento del correo. Se van a subir, los va a enlazar al equipo donde están abriendo su sesión, computadora, teléfono, etcétera, y ya le vuelven a dar a otra tarea, abrir, y se está adjuntando otra vez, y así. Yo no le voy a dar a entregar porque se lo va a mandar en automático a la maestra, pero también lo puedo borrar. Si yo le doy a entregar y me equivoco, y digo, ay, esa no era, vean, ahí ya se lo estoy entregando a la maestra, le doy a anular entrega, y ya. Y yo ahorita la voy a anular porque pues es un ejemplo, ¿no? No es la verdadera. ¿Comentarios hasta aquí? ¿Ninguna? Oh, ok. Bueno, yo le voy a dar anular porque pues, me va a poner tache la maestra. Esto es mentira. Ok. Vean, se puso sin entregar. Si ustedes no le dan entregar, dice sin entregar. Y yo nunca me voy a dar cuenta que ustedes adjuntaron algo si es que no lo llevo a buscar donde dice sin entregar. Pero les voy a decir algo. No, ahí no los puedo buscar. De pura casualidad entré porque se me hizo extraño que fueran muchos que no entregaran tarea. Y ahí estaban más de 10 personas. O sea, lo adjuntaron y se salieron. Y no es así. Siempre darle en entregar. A ver si la maestra no me regaña. A decirme, es que mandó. Ahí está. Ahí supongo que ya quedó. ¿Ok? Entonces, añaden y entregan. Ahora vean cómo aparece. Dejen, acepto a sus compañeros. Vean cómo aparecen las tareas entregadas para ustedes. Voy a regresarme. Entren al tablón. Trabajo de clase. Esta que yo no la he entregado, que fue la de ayer, por cierto. Ahí dice, sin entregar, en rojo. Ah, pues esa no la he hecho. Se vuelven a salir y se dan. Pueden irse aquí también en ver todo. Ahí les va a aparecer, vean, mis calificaciones. 100, de 100, de 100. A ustedes les va a aparecer así. En rojo las que no han entregado. ¿Y así? Ahora, no adjunten tareas donde no van. Si ustedes adjuntan la del 18 en la del 14, pues no se va a calificar. O se va a calificar nada más con un 100 cuando vale 100 y 100, o sea, 200. ¿Entendido, chicos? Ahora, ¿dudas para realizar exámenes aquí en Classroom? No he puesto, pero hoy voy a poner uno para que lo realicen en la semana. ¿Cómo va a aparecer? Va a aparecer también aquí en una actividad, solo que va a decir test. Ustedes van a entrar, se van a ir a ver tarea y aquí en lugar de esto va a aparecer un icono que dice quiz o examen. Y ya yo le voy a poner un título, examen de sociología. Y ustedes entran al enlace. No tienen que contestarlo en Word porque vi algunos de otros grupos que no pudieron entrar y me contestaron aquí donde dice comentarios de clase las respuestas. No es así. Ok, ahorita me voy a meter a mi Classroom y les voy a enseñar un examen. ¿Dudas hasta aquí para poderme salir de aquí? ¿Seguros ninguna? No, muy bien. Ninguna. Ninguna, ver tareas ni nada para poderme salir. Maestra. Tarea ya, muy bien. Muy bien, vean. ¿De tareas quién? Si abren aquí, ¿le entienden a todos estos iconos? ¿A cuáles iconos, maestra? Lado, a ver. Lado derecho, sí. ¿Los ven? Sí. Gmail, Drive, Class, todo eso, ¿verdad? Eso sí. Sí. Ok, muy bien. Me salgo. Ahorita les voy a enseñar cómo convertir en PDF. Cuando me suban la tarea, súbanla de manera horizontal. Ayer les juro que estaba así. Digo, a mí no me molesta, pero bueno, es incómodo porque yo estoy así, viendo, se los juro, y no la puedo girar. Entonces, soy así con mi computadora. Si ustedes le toman una captura que es un poco, no es visible, y luego está en vertical, está peor porque no alcanzo a leer. Entonces, mándenla, por favor, en vertical. No, maestra, en horizontal. Mande.
Dime. Ahorita puedo mandar la tarea que no pude enviar. Sí, mándenme lo que tengan atrasado. Aprovechen que hoy estoy de 2x1. Okay. Gracias. Ahora, muy bien. Atención. Va a haber muchos que me van a decir en el examen, maestra, me aparece no autorizado para entrar al examen. Van a entrar a un examen y va a decir no autorizado, necesitas permiso, algo así. ¿Qué quiere decir? Que aquí donde está mi puntero, no están entrando con su cuenta institucional. Y aunque ustedes parezca que sí, quiere decir que no cerraron bien la sesión. Vean, ¿cuántas cuentas tengo aquí? De mi trabajo personal. Si yo no entré con esta cuenta que dice UNT, ustedes también la tienen, no voy a poder abrir ningún examen. Así, en automático les digo, cuando les diga no permiso, ustedes deben de pensar, algo estoy haciendo mal. Cierran todas las cuentas. Vean, si yo quiero volver a entrar y no me aparece del lado derecho iniciar sesión, en Google le ponen iniciar sesión. ¿Ya vieron mi lado azul, el lado derecho? Sí, mis. Le dan iniciar sesión y se meten a su cuenta. A mí me aparecen porque ya las tengo guardadas. Ustedes les va a poner cuenta y contraseña. Eso a todos les pasa, chicos. A mí me pasó cuando aprendí. No se desesperen. En automático, cuando dice no tiene permiso y tú crees que estás en tu cuenta, no estás. No es error de Classroom, no es error del internet, es error de la cuenta de Google, que ustedes no están entrando bien. Vean, ya entran y así les va a aparecer y ya ustedes ponen su contraseña. Entonces no se desesperen cuando aparezca eso, digan, ah, dejé abierto algo. Y ya, se van como yo lo hice. Cierran y vuelven a abrir. Y vean, ahorita voy a entrar normal. Y ya, ya entré. El lado derecho aparece mi icono. Y ya me voy a mi cuenta. Normal. Vean. Correo, etcétera. Ok. Muy bien. Ahora vamos a aprender a cómo silenciarlos. Que tienen ruido. ¿Cómo convertir? No necesitan ustedes descargar PDF. Yo aprendí aquí que también, vean, convertidor de PDF a Word. Convertidor de Word a PDF, ponen ustedes. ¿Así? Gratis. Y por ahí les va a aparecer cualquier convertidor. Gratuito, lo ponen. Y también se puede desde la compu. O hasta desde un celular, lo he hecho yo. Vean. Aquí les va a aparecer esto. Si quieren, anoten el nombre del convertidor y ya no lo buscan. Anótenlo. Entonces le dan elegir archivos. Yo quiero convertir un ejemplo. No sé, a ver, déjenme ver qué puedo convertir. Cualquier archivo, ejemplo, su tarea en Word. Déjenme ver. Aquí, extra de teoría, no sé qué es, pero ahí le dan abrir. Dime, Gaby. Incluso se puede con las fotografías también, porque sí. Es como que yo he estado batallando para las tareas de mis hijos con las fotos. Las imágenes también se convierten, chicos. Por eso luego me dicen, es que no se puede, se quedan cargando. Me dice, es el internet. No es el internet, es que está pesada su imagen. Conviértanla siempre en PDF, todo lo que hagan. Lo malo es que si te equivocaste por ahí en un acento, ortografía, tienes que volver a hacerlo, pero... Y ya aquí se está convirtiendo y ahorita me lo va a convertir en PDF y ya lo guardo. Vean, ya me aparece. Y ya lo descargo en mi computadora. Guardar en mi dispositivo, en la computadora y ya. Lo pongo guardar. Yo no lo voy a guardar porque ya lo tengo. Y ya. Vean, es muy sencillo, pero pregúntenme todas las dudas porque pueden obtener menos calificaciones porque no están adjuntando bien las tareas y no pasa nada que no sepan. Díganme. Pues de hecho, maestra, de hecho yo fui uno de los que, la verdad, le mandó mensaje por WhatsApp porque, la verdad, sí, yo ahí no entendía cómo convertir en PDF y pues ya tenía, o sea, terminé mi tarea y todo y
tardé demasiado, demasiado en, en poder encontrar cómo era eso. De hecho, yo la verdad no lo mandé así como PDF porque pues ya era bien tarde y pues yo había salido de trabajar en la mañana. Sí, claro. Entonces, pues nada más la envié así, ¿verdad? Hasta ahorita. Ya después, con ahora, hace días que tuve chance, pues me puse a buscar cómo era y todo, y ya vi cómo se convertía a PDF, o sea. Sí, es fácil. Nada más pregúntenme. Yo sé que algunos, pues yo porque lo manejo diario, pero también cuando ingresé, pues no sabía. Y la verdad, me aventé algunos tutoriales y todo. Y hice una certificación, pero es tedioso, no es difícil. Ahora, si ustedes ya tienen descargado el PDF en su computadora, ¿cómo imprimen? Se van a su archivo de Word, en este caso, digamos, yo por ejemplo aquí, programa de sociología, tengo aquí mi archivo de Word y quiero saber, ay, ¿cómo voy a convertir de Word a PDF desde aquí? Ah, tengo mi archivo, me voy a archivo, imprimir. Pero no le voy a dar a imprimir. A mí en automático ya me aparece porque yo lo tengo configurado así. Solo que mi convertidor se llama Nitro. Eso es algo más, un poquito más avanzado. Es igual que el PDF, pero yo ya me descargué el más actual, que se llama Nitro. Ustedes van a buscar aquí en la pestaña su convertidor, los que ya lo tienen descargado. Y ya, el mío, mi convertidor se llama Nitro PDF. Anótenlo, ese es muy buen programa, es mejor que el otro. Y ya nada más le dan imprimir y vean. Lo voy a poner en el escritorio para encontrarlo rápido, ya ustedes lo guardan donde ustedes. Y vean, ya se está convirtiendo. Y ya, así de fácil. Y si no, en Google, así como lo hice. Y ya está convertido, vean. Ahí está su logo. Ya no pesa tanto, ya lo puedo subir. Y aparte, cuando ustedes lo mandan en PDF, cuando yo lo abra, no se va a ver borroso. Porque si su Windows con el mío no es compatible, toda la línea se mueve y las letras, no se entiende nada. Y ahí está, uno en Word y el otro en PDF. Perdón. Y aquí está, vean, en mi escritorio, ya convertido en PDF. Y ya lo subo a mi Classroom. Ahora sí, maestra, mande. Yo le había mandado toda mi tarea, pero como dijo que no la calificó, o sea, entregada, la puedo volver a mandar así como sí. Ya nos terminaron la clase, ¿no? Sí, o por la tarde, nada más dale entregar ahí donde la adjuntaste, dale clip del clip verde de entregar y ya. ¿Dudas hasta aquí, chicos? No, es todo. Aprovechen. ¿Nada? ¿Todo bien? Okay. Maestra, disculpe, yo tampoco puedo entregar la mía. Ok. Los que no pudieron entregarla o no le dieron a entregar, háganlo hoy, por favor, ¿ok? Porque ayer revisé todas. No hay problema, yo se las califico. Ahora, voy a entrar a un examen para que vean, por favor. Maestra, yo, José Manuel García González, se la mandé por fotografía, por imagen. Uh-huh. ¿Ya la calificó, maestra? ¿A qué hora me la mandaste? Ayer me dijo desde las 11:30, no la vi. Desde el jueves, no, desde el miércoles. ¿Y si la noche? ¿Sí le diste entregar? Sí, sí le di entregar y me decía entregada. Ah, entonces sí te la califiqué. Checa en tu correo, porque ayer califiqué todas, no me quedó ninguna sin calificar. Y si no, checa que te haya llegado tu correo. Okay, gracias, maestra. Sí. No, creo que con ustedes no tengo exámenes todavía, me voy a meter a otra clase, a una de mis clases. Ok. Vean. Okay. Trabajo en clase, imagínense que yo soy la alumna, que aquí estoy como docente, pero aquí sí podemos ver. Yo me voy a ir a mi materia es didáctica. A ustedes les aparece así, ¿no? Dos materias, si es que llevan dos, una y acá está la segunda. O una les puede aparecer, no sé si están cursando una o dos. Ok, aquí tengo un examen yo. Vean, dice, voy a ir al final. Examen final de didáctica. A ustedes les va a aparecer igualito así. ¿Sí ven todo?
Menos, no les va a aparecer esto. ¿Han presentado la tarea? No. Ni asignadas, porque yo estoy como docente. Eso solo me aparece a mí. Pero les va a aparecer esto. Esto no. Esto. Aquí, por ejemplo, ya tengo un alumno que presentó su examen una noche. Ustedes se van a ver tarea. Ah, la maestra puso un examen. Omitan estos de aquí. A ustedes no les va a aparecer estos. Tareas entregadas, nada. Nada les va a aparecer este. Ah, tengo un examen, instrucciones. Este es mi examen. Omitan esto, tampoco les va a aparecer. Se van a examen final. Lo abren. Y lo empiezan a responder. Todo, 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 todo. Nombre y ya lo van. Este es de opción múltiple. Vean, si yo quiero, también lo presento aquí. Y ya lo van, digamos, ¿cómo se dice? Ahí se me fue la palabra. Realizando, vamos, lo van elaborando. Y ya, al final tiene que salir enviar. No se salgan, porque si se salen, no me llega a mí. Vean cómo aparece. Este es un examen. No olviden anotar su nombre y su correo, por favor, porque sale a veces entregado, pero no sale quién lo hizo. Y ya, nada más le dan entregar. Perdón, enviar. A mí me aparece este lápiz porque yo lo creé, yo lo puedo editar, pero a ustedes no les va a salir. Y ya, ¿dudas del examen? Está fácil, ¿no? No tiene ciencia, nada más lean, por favor, todo. Explórenlo y digan, ah, aquí dice enviar. Si les falta una pregunta, les va a salir, ¿qué les falta? Me voy a salir, ¿ok? ¿Listo? Ok. Ok, hasta aquí creo que ya pueden pasar Classroom, lo más básico. Está bien fácil, nada más es cuestión de leer. Y aquí ya me salgo. Lean todo, todo, lean todo. Instrucciones. Ya hasta se va a cerrar nuestra sesión. Ok. Muy bien. Ninguna duda. Y si tienen duda, me mandan mensaje, ¿ok? Bueno, vamos a empezar rápidamente la clase. Ya me pasé un buen de tiempo, pero está súper bien porque ya no tienen dudas y yo me preocupo de que no entregan bien la tarea y no la puedo calificar. Ok. La última clase nos quedamos viendo una presentación sobre las ciencias auxiliares de la sociología e hicieron una tarea. ¿Qué van a hacer? Van a estudiar en este mismo momento esa tarea, porque voy a hacer preguntas y vamos a jugar al ahorcado. ¿Se han jugado al ahorcado? Sí, ¿no? ¿O al ahogado? No sé. No, maestra. Bueno, les voy a explicar. Es una adivinanza. Realmente es una didáctica para niños, pero yo enfoco mis didácticas en mis alumnos. Y, por ejemplo, voy a abrir mi pizarrón electrónico. Y yo voy a hacer preguntas sobre las ciencias auxiliares. Si ustedes no adivinan, letra por letra, pues el pobre muñeco que yo dibujé se va a ahogar porque ustedes no estudiaron. ¿Ok? Vamos a repasar de esa manera. Vamos a repasar de esa manera las ramas de la sociología. Déjenme abrir un archivo en Word para poder dibujar. Entonces, en este momento, denle una leída a las ciencias auxiliares, porque voy preguntando. Los que van iniciando, por favor, deben anotarse nombre completo y correo institucional a un ladito, por favor. Ok. Aquí está mi archivo en Word, ¿sí lo pueden ver? Ok. Olviden que soy pésima dibujante. Entonces no voy a dibujar al pobre ahogado también, porque la verdad no dibujo tan bien. Pasé el kinder, pero como que me faltó motricidad. Busqué una línea, pero la verdad no me dio tiempo, que ya, o sea, que ya estuviera dibujado, pero dije, bueno. Ponemos ojitos.
No permitan que se ahogue el pobre sociólogo. Ok, entonces yo voy a crear una herramienta. Uy, no puedo bajar. Y aquí ustedes tienen que adivinar. Ustedes tienen que adivinar las letras, ¿ok? Si ustedes no adivinan, le voy a ir dibujando agüita, ondas de agua, ¿ok? Y las preguntas son con base a su tarea, ¿ok? Por ejemplo, voy a hablar de una rama de la sociología, por ejemplo, psicología. Voy a dar claves y ustedes me van a ir diciendo las letras. ¿Entienden hasta aquí? Sí. Ok. Sí, maestra. Está bien. Muy bien. Ok. Vamos a empezar. Esta rama. Maestra, ¿le vamos a dar manita arriba o como sí, para participar? Yo les voy, ¿sí?, preguntando. Yo les pregunto. Ok, maestra. Ok. Todos son un equipo, entonces todos tienen que salvar al pobre sociólogo. Ok. Muy bien. Rama de la sociología que se encarga, pero no pueden decir, nadie puede hablar porque le sube el agua, ¿ok? Todos respetan turnos. Rama de la sociología que se encarga de estudiar las conductas antisociales del comportamiento humano. Ok, Sergio, dime una letra de la que tú creas. Es una ciencia auxiliar de las que ustedes hicieron la tarea. Sociología de la, o sociología, rama de la sociología que estudia las conductas antisociales del comportamiento humano. Que ya estoy empezando a ver manitas azules. Dime, Sergio, ¿cuál crees que sea? Dime una sola letra. Déjenme notarla porque no sé. La letra A. Voy. Espérenme tantito. Letra A. Muy bien. Sí, tenemos la letra A. Aquí lo malo es que me salí de mi cuadro de texto. Y la voy a anotar aquí al final, ¿eh? Porque ya no me dejó escribir ahí. Pero sí, sí es la letra A. Ok. Alejandra. Gracias, Sergio. ¿Qué letra más debe seguir? O. O. Ok. La O va en el número 7. ¿Eh? Omiten mis líneas de acá. Al final. Ok. Yasmín. Vianey. ¿Qué otra letra irá? Más rápido, chicos. Si se la cierra. La T. ¿La T? P. P. Empieza a mojarse nuestro pequeño terminólogo. Nada más dejen sacar mi lápiz porque no lo veo. Ya tiene una rayita, ¿eh? Ok, Juan, ¿qué letra crees? Más rápido, chicos. Juan, ¿te sabes la letra? La M, maestra. M, muy bien. Ok, M. No olviden que tiene una rayita, ¿eh? Solo que mi lápiz no quiere aparecer. Ok. Yajaira. Ya, perdón. La. Ya está la A.
La I. Ok, muy bien. Muy bien, ok. Enei Massa. La S. Ah, no. Tiene dos rayitas, ¿eh? No lo olviden. Se las voy a... La P. Anotar. ¿Por qué no? La P de papá. ¿Quién dijo la P? Liliana. No. Ya lleva tres. Al final se las voy a dibujar, ¿eh? Porque no me aparece, no sé por qué no se las puedo dibujar. Dorca. La E. Cuatro rayitas. Ya lleva como, ya se taparon sus pies. Estaba bien muerto, maestra, esto. Guillermo. La R. La R, muy bien. Déjenme ver quiénes están levantando la mano. Gaby, Brenda. ¿Puedo adivinar la maestra? No, es una letra nada más. Gaby. ¿Puedo adivinarla? Debes adivinar qué letra es. ¿Solo la letra o puedo decir? No, la... solo la letra. Ok, la M. Mentira. Ah, ya la dijeron. Ya está la M. La V. Si se equivocan, sube, ¿eh? No, lleva cinco rayitas. Brenda. La C, maestra. C de casa, ok. La C. C de casa. Sí. Que se escucha cortado. Ok, muy bien. José Alejandro. Iba a decir la C, pero ya me la ganaron. Otra, sí, ya se la ganaron. La P. Seis rayitas. No, Fernando. Más rápido, chicos. La N. Fernando, le subo una rayita por Gali.